¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. Siguiendo con los videos sobre el uso de la sierra de mesa y los trabajos que aquí podemos realizar, hoy quiero mostrarles cómo hacer traslapes y cómo hacer machimbres. Los traslapes tienen muchos usos en carpintería. Los usamos para hacer algunos ensambles y también para hacer los insertos de las puertas de tablero y también para los marcos, ya sea un marco de fotografía, de pintura o un marco de espejo. Aquí en el traslape nosotros podemos colocar lo que le vamos a poner y después fijarlo al marco para poder colgarlo en la pared. Este tipo de trabajo lo podemos realizar aquí en la sierra de mesa, pero también lo podemos realizar en el router utilizando una navaja como de este tipo. Y los machimbres los utilizamos principalmente para decorar techos o decorar paredes y también para hacer algunas fachadas. Y son tiras que trabajamos de esta manera con este tipo de frisado. A ver si se aprecia ahí. Con este tipo de frisado. Y lo podemos hacer aquí completamente en la sierra de mesa. Sin duda, hacer este tipo de trabajo en el router o en el trompo o en la fresadora, teniendo las navajas adecuadas, resulta mucho más fácil. Pero en dado caso de no tener esas máquinas ni tampoco esas navajas, aquí en la sierra de mesa es una gran opción. Así que comencemos. Primero les quiero mostrar los usos del machimbre. Este es un plafón que tengo en un techito afuera de mi oficina y les voy a mostrar el de mi oficina. Les prometo que un día les voy a mostrar cómo hacer una bonita escalera de caracol como esta. Pero eso va a ser más adelante. Y este es el machimbre, que lo podemos utilizar como techo o como plafón. Tanto para decorar los techos como para decorar también las paredes. También podemos utilizarlos para hacer fachadas con el machimbre. Y como les digo, para los techos, como plafón y también como para pared. Quiero aprovechar para presumirles de nuevo esta placa que me dio YouTube gracias a su suscripción. Así que de nuevo, muchas gracias. Pues bien amigos, ¿qué creen? Ocupamos dibujar. Este es el dibujo que les hice en el video anterior, el video del tablero. Es mi video número 124 y este es el tablero que hicimos y su ángulo de inclinación es de 13 grados. Pero para hacer el traslape y el machimbre necesitamos hacer este dibujo. Hacer este dibujo, entre más técnicos sean, créanme que va a ser mejor el trabajo que van a realizar. Y en el dibujo podemos encontrar los ángulos y medidas fácilmente. O lo podemos hacer a prueba y error. Entonces, les voy a mostrar una cronología de lo que vamos a hacer. Este trabajo lo vamos a hacer en 5 pasos. En el primer paso, vamos a cortar las medidas, las tablas a la medida. Las tablas de madera que vamos a utilizar para este trabajo o el trabajo que ustedes van a hacer, las vamos a sacar primero a medida. Y estamos utilizando una madera de 3/4 de grueso o de 3.5 de ancho. Por lo largo que ustedes quieran o necesiten. Y ya sean 2 centímetros o 9 centímetros de ancho. Entonces, en el paso número 1, vamos a sacar las tablas que vamos a trabajar a medida. Y en el paso número 2, vamos a hacer un traslape de un lado. Lo vamos a hacer de esta manera para no confundirnos. En el paso número 2, vamos a hacer un traslape de un lado. Y el grueso del traslape es de, o lo profundo del traslape es de 3/8 por 3/8, de 3/8 por 3/8 o de 1 centímetro por 1 centímetro. Ese sería el paso número 2, hacer el traslape por un lado. Y el paso número 3 sería hacer el otro traslape del otro lado. Igual, lo vamos a hacer de la misma medida, de 3/8 por 3/8 o de 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces ya tenemos el paso número 3, que es hacer el traslape por el otro lado. Y el paso número 4 sería hacer este corte en ángulo. Y lo vamos a hacer primero de un lado. Y para este
corte en ángulo, vamos a utilizar el ángulo 45 y la medida, vamos a tomar esta tablita para hacer este dibujo. La medida de este punto a este punto donde va a terminar de cortar el ángulo es de 3.16, de 3.16 de pulgada o de 5 milímetros. Entonces, el paso número 4 es hacer este ángulo, Y en el paso número 5 vamos a hacer el otro ángulo. Ya hicimos este en el paso número 4 y en el paso número 5 vamos a hacer este. Deberíamos de marcar nuestras tablas, ya sea con una X o una Y o algo, para no confundirnos al momento de hacer los traslapes y también hacer los ángulos. Esto para que sea mucho más fácil realizar este trabajo. Entonces, nuestro traslape o nuestro machimbre quedaría de esta manera. Quedaría de esta manera y se une así. Entonces, vamos a ir a la sierra a hacer este trabajo paso a paso y comencemos. Ya hicimos el primer paso. Ya sacamos las tiras de maderas que ocupamos a lo ancho. Y también ya les marqué un lado. Les marqué un lado con una X y también con una Y por el otro lado, para no confundirnos al momento de hacer los cortes. Lo siguiente que tenemos que hacer es cambiar esta plaquita. Esta plaquita por una plaquita que tenga menos tolerancia entre la plaquita y el disco. Les recomiendo que hagan este tipo de plaquitas, son muy útiles para hacer muchos trabajos, principalmente el traslape. Bueno, vamos a hacer el paso número 2 y es hacer el traslape. Entonces ya en esta tablita coloqué la altura del disco, que es de 3/8. Les recomiendo que tengan unas tablitas como estas, yo les llamo la avanzada. Y aquí vamos a ir probando los cortes para ver si nos quedaron correctos o no. Y después irlos ajustando. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar la parte más alta del disco y colocarla en nuestra línea. Después vamos a colocar la distancia de la guía también a 3/8. Vamos a hacer un traslape de 3/8, pero los traslapes se pueden hacer a la medida que se necesite. Después haremos un video exclusivo sobre los traslapes. Hoy lo que me interesa realmente es mostrarles cómo hacer el machimbre. Entonces ya está colocada la medida y lo que vamos a hacer es un corte de prueba para ver si la medida es correcta. Ahora vamos a hacer el paso número 4, que significa hacer este ángulo, pero solo en este lado. Y ya puse la distancia de esta orilla a este lado, donde me va a terminar el ángulo de 3.16, y ya lo marqué con la escuadra. Entonces lo que sigue es colocar la distancia
del ángulo al disco. Y espero que ahí se aprecie, pero ahí está. Entonces lo que voy a hacer es un corte de prueba y si todo funciona bien, voy a pasar todas las tablas. Ahora vamos a hacer el paso número 5, que significa hacer este ángulo de aquí, este es el número 4 y este es el número 5, y ya lo marqué en la avanzada, lo marqué. Entonces lo que voy a hacer es colocarlo en la orilla del disco y recorrer la guía. Voy a hacer un corte de prueba y si todo funciona bien, entonces voy a proceder a cortar todas las tablas. Se me pasó comentarles que cambié la plaquita de la base de la sierra y también cambié la posición del disco al ángulo 45 y lo coloqué en su línea sin tolerancia. Así quedan el machimbre haciéndolo en la sierra de mesa. Realmente queda muy bonito, quedó perfecto, sus uniones quedaron perfectas. También su biselado o su frisado en forma de V quedaron muy bonita, a muy buena medida. Con esto pueden adornar plafones, hacer techos o paredes o algunas fachadas haciéndolo con machimbre. Si no tienen la herramienta adecuada para hacerlo, aquí en la sierra de mesa lo pueden hacer y realmente queda muy bonito, como se puede apreciar. Pues bien, amigos y amigas, espero que este video sea muy útil para ustedes y pues por aquí nos seguiremos viendo. Así se hace.